5 insectos más grandes del mundo que no creerás que existe. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo soy el arte del top, donde los tops son un arte donde debes suscribirte y deben dejar un like, o sea, revienten ese botón de likes. Si no, van a tener 9 años de mala suerte. Sí, como si estas cosas pasaran. En este video, como pueden ver en el título, veremos insectos más grandes del mundo, sí. O sea, pero ni eso, o sea, son gigantes. What the fuck? Hasta un saltamontes del tamaño de un perro mediano. What? O un isópodo gigante. Esta cosa es real, hijo. Sí, estos insectos son realmente sorprendentes. Los insectos, como todos ya sabemos, pretenden hacer diminutos o pequeños. Sí, pero no como esta cosa, o sea, sus gigantes. Quédate hasta el final del video que vas a quedar muy sorprendido. What the fuck? Número 5. Huetas, originarios de Nueva Zelanda. Las huetas son grandes ortópteros nocturnos, que no tienen alas, pero o sea, son gigantes. Se caracterizan por tener las patas grandes, adaptadas para el movimiento mediante saltos grandes, así como un saltamontes. Este insecto especialmente se alimenta de hojas en su hábitat. En este caso hay más de 70 especies de esta en Nueva Zelanda, y es realmente gigante. 100 pies gigante. Sí, todos hemos visto un 100 pies o lo hemos escuchado. Sí, por su nombre indica que este insecto tiene 100 pies. Pero eso es mentira, o sea, no pura mierda. Pues esos bastardos me mintieron. Pues en este video veremos un 100 pies gigante. Sí, estos escolopendras, como se llama científicamente, son realmente increíbles, ya que pueden llegar a medir 28 centímetros. Ojo, 28 centímetros. 28 puntos entre esos. Sí, son realmente grandes, incluso algunas de estas pueden llegar a medir más. Sí, ya sé, estos 100 pies gigantes pueden llegar a ser muy perturbadores por su aspecto. Y sí, además de esto, tiene una de las picadoras más dolorosas y mortales. O sea, esto lo hace aún peor, pero realmente exótico, increíble. Número 3. Insecto palo gigante. Sí, este insecto es bastante peculiar y es originario de Australia. Este insecto, lo especial que tiene es que tiene una forma o un aspecto de palo o de una rama de árbol. Es bastante peculiar, ya que se camufla de una manera increíble en su hábitat. Sí, en este caso un insecto palo más grande, bueno, vamos, grande, ¿no? Gigantes. Fue encontrado en China y puede llegar a medir entre 15 a 20 centímetros. Sí, es bastante exótico. Gigante esa cosa. Número 2. Isópodo gigante. Esta especie es realmente gigantesca. Esta cosa puede llegar a medir 50 centímetros o 50 puntos centímetros. Eso es demasiado. Para que se hagan una idea, esto mide más o menos el tamaño de su verga. ¿Pasado? Ok, no. No, tampoco están pequeños. Para que se hagan una idea, esto puede llegar a medir la mitad de su brazo o incluso más. O sea, es realmente gigante. Este sin duda es una de las especies de isópodos más grandes. Número 1. Saltamontes. Sí, esta especie suele ser pequeñas con un aspecto peculiar, pero hay muchos videos de varias regiones donde se encuentran saltamontes gigantes. O sea, qué verga, sí, esta especie de insectos son los más grandes del mundo. Especialmente por el saltamontes Wisconsin. Sí, en 1937, Carl Zucker, este hombre cazó un saltamontes gigante. O sea, literalmente, esta cosa no sé, o sea, tú no pareces este mundo. O sea, ojo, mide 95 centímetros, básicamente casi un metro. Como pueden apreciar en la imagen, Carl Zucker, este hombre que cazó a este saltamontes gigante, en la imagen que están viendo literalmente se ve cómo lo está cogiendo, amarrado en las patas. O sea, lo que puede llegar a medir de largo es increíble, es gigante. Esta cosa es real, hijo. Se dice que años antes de esto se cazaron más saltamontes así de gigantes en Wisconsin. En la actualidad no se ha vuelto a ver algo tan realmente increíble. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. Si es así, dejen su increíble like, compártelo en Facebook o en cualquier red social para que vean esta cosa gigantosa. También recuerda suscribirte y también, ojo, seguirme en Instagram como a.mecha.ai. Si no entendieron ni madre, pues les dejo el link en la descripción. Bueno, yo soy el arte del top, donde los tops son un arte, y adiós.